Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good Hi, Miss. evening. Hello, hi. Hello. Good Good evening. Good evening, everybody. evening. Good to see everybody. First of all, sorry guys. I wanted to apologize that yesterday I had an inconvenience and I wasn't able to connect. So I'm really, really, really sorry. I wasn't able to give the class. But we will be making up that class. Okay, so don't worry. We will be able to have that class. Okay, so it's not, we're not going to lose it. Okay, we're just going to reschedule. Okay. All right. So how are you today? How are you? That's okay. I'm good. Thank you. Yeah. All right. Excellent. How was your day, Diana? Bye. Excellent. Excellent, Jorge. So, did you have a good day at work today? Yes, we have. Yeah. Okay. Good. Good. Excellent. And, all right. Very, very good. Okay, guys, so what we're gonna do today, well, first of all, first thing we're gonna do is we're going to take attendance. Okay, so give me a moment. Okay. Just give me a moment while I find the list. Okay, here we go. Okay, so I have Ana Victoria Galan. No? Ana Victoria Galan, is she there? Okay. Azalea Melanie Portillo. Azalea Melanie Portillo. Okay. Carlos Alberto Orreo. I'm here. Okay, wonderful. Yes. Okay. Carlos, oh no, sorry. Yes, Carlos Elisier Dimas. Carlos Elisier Dimas. Okay. Denise Alejandra Zúñiga. Presente. Excellent. Diana Yamilet Maravilla. Presente, teacher. Excellent. Edith Adilia Hernández. Edith Adelia Hernández. Emerson Adiel Ríos. Parecen. Emerson Adiel Reyes. Emerson, is Emerson here? ¿Quién acaba de decir presente? Yo, teacher, Edith. Mm, okay.
Okay, entendí. Gracias. Okay. Ismael Ernesto Boyat. Ismael Ernesto Boyat. No. Okay. Jorge Ernesto Hernández. Jorge Ernesto Hernández. Okay. Present. Oh, perfect. I'm here. Wonderful. Okay. Marlon Daniel Miranda. Present. Wonderful. Mayra Elizabeth Lazo. Present, teacher. Okay, thank you. Raquel Elizabeth de la Rosa. Raquel Elizabeth de la Rosa. Okay, just give me a moment, que me acaba de confundir acá. Mayra Elizabeth sí está, ¿verdad? Yes, teacher, I'm here. Wonderful, thank you. And we have Sandra Yvette Mendoza. Present, teacher. Wonderful, thank you. Okay. Sara Rachel Salazar. Sara Rachel Salazar. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Wonderful. And Vilma Elizabeth Aquian. Vilma Elizabeth Aquian? Okay, all right. Okay, guys, just a reminder that I need to have everybody with their cameras on. So if you can please turn on your camera, it would be very much appreciated. Me acabo de conectar. No sé si me mencionó. Ah, Raquel Elizabeth. Yes, sí. I just mentioned you. Okay. Okay, thank you very much. Just one moment. Okay. All right, guys. Okay, so, okay, so guys, so I'm just going to ask everybody to turn on the cameras, if it's possible for you to turn on the cameras. Okay, I know there are some situations that some people cannot turn on the camera, but if you can turn on your cameras, please, I strongly ask you to do so. Okay, so what we're gonna do right now is we're gonna start with a class. Please tell me if you can see my PowerPoint presentation. You see it? Yes, I see. Yeah. Yes, teacher. Yes, miss. Wonderful. Okay, so today is, we have the course, English for Program. It's day number two. And the date is Tuesday. It was supposed to be Tuesday. Hold on, just give me a moment. It's not supposed to. Just give me a moment. It's not Tuesday. It's Wednesday now. Hmm.
Oh, okay. Let's see what's going on. Okay. All right, let's try this again. Tell me if you can see my PowerPoint again. Okay. You see it or no? Yes. 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 Wonderful. Excellent. Okay. So, this is the Course in Initial Work Program, day number 2. Today is Wednesday, May 17th, 2023. And your facilitator is Jessica Guerrero. Okay. So, the first thing we're going to do, we're going to be talking about infinitives. Do you guys remember what are infinitives? You remember that? No? Nobody remembers what infinitives are? No, please. No? Can somebody... The question, please. Do you remember what infinitives are? Can somebody give me an example of an infinitive, if you remember? I think there are verbs finished with ing. Okay, thank you very much. Yes, okay. Miss can be the action from the sujeto. What do you say sujeto in English? The subject. Or Subject. Mm-hmm. Yes, can be the action. Actually, to be honest, infinitives are not actually actions. Okay? Infinitives are... It's a little more complicated to explain in this level, but they're not exactly actions, but they are nouns that take the form of verbs. Okay, so they look like verbs, but they're actually nouns. And what they do is, or better said, they are used after verbs sometimes not always, and they use a specific form. Somebody mentioned the ing, and actually the ing are, let's say, the opposites of infinitives. Okay, or maybe not the opposites, but let's say that they're like the sisters, or the brothers of infinitives. So when you have, for example, to give you an example, I'm going to write down here. You say, I love watching Netflix, let's say. Just a random sentence here. Okay, so if when I say, I love watching Netflix, notice that I have a verb. What's the verb? Watching. Watch. No. Not exactly. I know it looks love. Yeah, very good. And the way you can identify a verb is that it usually, like let's say, well, pretty much all the time, if it's right beside the subject. Okay. And we know the subject in this case is I. So it's next to the I. In this case, it's love. Okay. So the ing form is right here. Right. And this ing form is actually called a gerund. Okay, it's a gerund. So let's say the ing form for the gerund is, let's say, the sister of infinitives. Okay,
the sister or the brother, let's say, of infinitives. Okay. And so they are very similar. And they're very, very similar, but they're not they with ing. Instead, we use the to, okay, to be able to make it. So it's like this. It's like, I love to watch Netflix. Okay. I love to watch Netflix. So what is the verb again? Love. Very good. It's love. Mm-hmm. Exactly. Very good. So here we have love. And in this case, right beside love, we have what? What is that? To watch, right? Okay. And this to watch is the infinitive. Okay. Does that make sense for everybody? Yes. Yes, miss. Yeah. Yes. Okay. Okay, so everybody understands what is infinitive now? Does that make sense for everybody? Yeah? Miss, can I use the verb forms, ambas? What is the difference between? Can I use the gerund and the infinitive? Yeah, that's a very good question. Actually, the answer is a little more complicated. It's a whole different lesson. Okay. So, identifying if we're going to be using a gerund or an infinitive, that's a totally different lesson. Okay. So, and right now I don't want you to concentrate on that. I just wanted you to be able to identify what an infinitive is, okay? So an infinitive is the form. It looks like a verb, but it's not a verb, right? Because we saw that the verb is love, and we're using the to infinitive. We're using the word to before it, okay? That's what an infinitive is, okay? So like I said, it's the answer is that for the verb love, we can use both, but that's not always the case. And like I said, that's a totally different lesson. And maybe later on, we'll be able to see that. But right now, I just want you to be able to identify what an infinitive is. Okay. Does that sound good? Yes, miss. Thank you. You're welcome. Okay. All right. So now that we understand what is an infinitive, let's talk about it. Check exercise 2 and 3. It says, what verbs are used to write the mission and vision statement? Do you remember that we talked about the vision of we talked about the vision of Amazon, the vision of Chevron, the vision of Nike, and what was the other one? Do you guys remember? Yes. Yeah. What was the other vision? So we had Nike, Chevron, Amazon, and Starbucks, I think it was, right? Starbucks. Mm-hmm. Yes. Starbucks. Yes. Okay. So for those mission and vision, how did we write them? Did we say to make,
to become, to be, to bring, to inspire, or make, become, be, bring, or inspire? Which one? To make, to become, to be, to write, to inspire. Mm-hmm. Exactly. Right? Exactly. Excellent. Miss, I'm sorry. I have a question. Yeah. The infinities. Mm-hmm. I'm sorry. Yeah, no problem. Para separar dos verbos se pone el to. Pero no. O no por eso va a ser un infinitive. Okay, yeah. So an infinitive is it's let's say it's a noun that looks like a verb, and we use the word to make the infinitive. Okay. But not every word that has the word to is an infinitive. No. Okay. It has to be to plus a verb to make an infinitive. So like to watch, to eat, to sleep, to run, to walk, to play, to watch, et cetera, et cetera. Yeah. For example, in the sentence, I like to eat chicken. Infinitive is eat. Excellent. Very, very good. I like to eat. Mm-hmm. So it's actually the infinitive is not just eat, it's to eat. Mm-hmm. Exactly. Very good, Jorge. Yeah. Okay. Any other questions that you guys have? Can I say, Miss? Sorry, can I say the same sentence? Mm-hmm. I like eating chicken. It's not possible. For that one, yes, it is possible. But like I said, that's a totally different lesson to explain why like and love. We can use both. But right now, what's important is for you to identify that infinitive is when we have, it's composed of the word to and a verb. Right now, that's what's important, okay? So if we can use I like, eating, blah, blah, blah. I like watching. I like playing, blah, blah, blah. That's not important. What's right now important is for you to be able to identify this part that to plus a verb makes an infinitive. Okay? All right? Sounds good, everybody? Yeah. Yes. Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. It's just that right now, let's say that I need to teach you first how to add before I teach you how to multiply. Let's say, okay. Tengo que enseñarles primero cómo ¿cuál es la palabra? Cómo sumar antes de poder multiplicar. Entonces, ahorita estamos en esa parte. Vamos a solamente a estar sumando, ¿verdad? Queremos sumar y ya después, cuando ya entendamos cómo sumar, vamos a ver cómo multiplicar. Okay, so it's the same kind of idea with English, okay? So right now we're going to go step by step, okay? All right, so if you notice in the mission and vision, we used to make, to become, to be, to bring, to inspire. So all of those, we use the to. Okay, so this is what we call the to infinitive. Right? To make,
to become, to bring, sorry, to be, to bring, and to inspire. These are what we call infinitives. Okay, because we're using the word to plus a base form of the verb. The base form of the verb means the verb with no change. Okay, you don't change anything. You don't put an S, you don't put an ing, you don't put an ed, nothing. Nothing, nothing, nothing. Okay, now, infinitives are used to express purpose. Okay, so not the only reason, but they are used to express purpose. Example, like in mission statements. In other words, we are able to answer questions like, why does the company exist? What is the purpose of the company? Okay. So the purpose of the company, well, the purpose of the company is to bring, oops, sorry, my mistake, to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Notice that's the purpose. That's why, because it's a purpose, it's telling me why the company exists, we start with an infinitive. This is the equivalent in Spanish in this context, only in this context. It's like saying in Spanish, para traer inspiración. So it's answering why. What's the purpose? Does that make sense? Yes, yes. Yeah? Okay. Yes, teacher. Yeah, miss. Perfect. Okay, good. Now, the other thing that infinitives do is that they express direction. Okay? So they express purpose and they express a direction. Not the only reason, but these are some of the reasons why use infinitives. We talked about directions, example in mission statements. So we are able to identify where the company is going and what is the direction of the company. So we know why the company exists, what's the purpose of the company, but now we also want to know in what direction it's going to go. So we say, our vision is to become the most, to become the most preferred beach hotel by families by 2020. So there, it's telling me, what's the direction of the company? So we already know why the company exists. Now we want to know where, in what direction the company is heading. And the direction is to become the most preferred beach hotel. So it would say in Spanish saying, nuestra visión es convertirse o sí, llegar a ser el hotel más preferido por la familia. Exacto. Convertirse en el hotel de playa más preferido por las familias. Okay. So in this case, that's what it means. So just to give you an idea of what that means in Spanish, but in English, when we're talking about purpose, or when we're talking about direction, we can use an infinitive. Does that make sense for everybody? Yes, teacher. Yes, miss. Yes. Okay. All right. Okay. So if this makes sense, what we're going to do is we're now going to do the exercise.
Okay, and the exercise is this. We're going to work with a partner and read the statements below. So these are the statements. I'm going to be sending you this to the WhatsApp group. Correct the 4 mistakes related to the use of infinitives. The first one has been done. Okay, so you don't have to do the first one. It says, our vision is become the number one provider of office supplies in San Miguel. So this one already has a correction, which is here, right? We have to use the word to. So our vision is to become the number one provider of office supplies in San Miguel. Now I want you to do exercise 2, 3, 4, 5, and 6. All right? Sounds good? Yeah. Yeah. Any questions so far, guys? Any questions? No? Any question? No. Okay, perfect. All right, so what we're going to do is first let me send you the exercise to the WhatsApp group. Okay. All right. Please tell me if you got it. Yes, you got it. Yes, no. Do we have it now? Yes. Yes, miss, I got it. Okay, perfect. All right, so I'm going to put you in breakout rooms, okay? And so that you can work together with your partner and try to figure out what are those mistakes, okay? All right, so here we go. Let's open the rooms right now. Mayra Elizabeth. Mayra Elizabeth, are you there? Vilma Elizabeth. Vilma Elizabeth. Chicas, ¿se encuentran ustedes ahí? No? Okay. ¿Qué tiene? El siguiente es we aim at no sé qué es. Es, creo, no estoy seguro, creo que es eso lo que está. Lo que está malo, no sé. Teacher, what is the meaning of aim? Aim. Aim. In the third, yes. The number 3. Oh, number okay. 3. Okay, let me just check it out. Oh, okay. To aim is to be, to have a target. Do you know what a target is? Yes. Yes. Carlos, do you know what a target is? Yes. Okay, so yeah, that's the aim is like to have like a focus. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. You need to be the number one.
We aim to be the number one cleaning service provider for financial. I think it's okay too. I'm not sure. The ambition will be later. We ambition be leader of the distribution of energy means I don't know, I'm not sure in the number five. And the number six is there is a mistake, is to becoming the current form is to be become. Right, the number six, I don't know. Yes. Number four is before. Mm-hmm. And the mistake number five. The mistake is number six. Mm-hmm. Yes. Number six, number four, and number six too is to become. Is to become, is to bring, and envision to be, le hace falta el to en el número 5, le hace falta la preposición. We envision to be leaders. Mm. The preposition. And then number five. We envision being leaders in the distribution of energy drinks in the rational market. Is a preposition less in the number five? We ambition to be. To. We ambition to be. Mm-hmm. Es necesario yes. To be en esta ocasión. Ambition es como. No sé. Yo sinceramente. Oh. Let me see. Visualizar es visualizar. Dice, nosotros visualizamos ser líderes en la distribución de bebidas energéticas del mercado regional. Sí, el chu le hace falta, es cierto. Entiende, pero también the number is no es un verbo. Ah, pero tiene cleaning. Sí, está bien, entonces. I'm es apuntamos. Nosotros apuntamos a ser de número uno, el servicio de limpieza número uno, que el proveedor de servicios de limpieza número uno para las instituciones financieras. Para mí está bien escrito. En el número cuatro, usted mencionó el error, ¿verdad? Que no puede ir con ING. Jorge, can I ask you for a favor, the two of you? Can we switch to English so that we can practice as much as possible? Okay. Yes. So, all right. Thank you. The number four is the verb. Yes, to brine. It's not to brine, it's to bright. Correct is we exit be bridging. ¿Cómo le vamos a poner? No.
No, no, it's not correct. Is with no, Sister Brian. Yes, yes, yes. Pero vamos a ver cómo, vamos a ver cómo salimos, gracias. Pero vamos a comparar ahí a ver cómo sale. Porque sí. Ok. Yo tengo dudas siempre en la 3 con el to be. We, I am to be. No sé si el viva. Debería de ir. No sé si debería de ir. Pero es que como es de ser, o sea, nosotros somos el número uno. Por eso, pero se supone que consiste en que primero va el tú y luego va el verbo base. Pero Can I ask you guys for a favor? Can we change to English so we can practice as much English as possible? Okay, so let's do the exercise in English, okay? Difficulty. Sí, yes. Se nos dificulta en inglés. Yeah, but that's the idea. The point is that we're trying to learn English, right? So you can't learn a language practicing another language. Right? Okay, so if we want to learn English, we have to speak English. We can't learn English by speaking Spanish. Okay, so try it. I know that it's not going to be easy, but the more you do it, the more easy it becomes, or the easier it becomes. Okay, so I know you guys can do it, but just like push yourself to do it. Okay. Okay. All right. Okay. Number three, entonces. Okay, terminamos. O no sé si en la 2 sería donde dice our mission is to be provide. Tal vez ahí después del to be. En la 3. Proveedor, ajá. No, en la 2. No sé, porque la 2 no dijo nada, ¿verdad? Solo la 1. Guys, can I ask you for a favor? Can we please switch to English so that we can practice as much as possible? Okay. Class, can you hear me? Yes, teacher, I can hear. Okay, wonderful. All right, go ahead then, continue. Mayra, ¿usted se integró al grupo? No sé, estaba en la sala 4, me apareció, pero de ahí salió y me mandó para acá, para las 6.
pero como los vi bien inspirados, no quise interrumpir, se lo escuché. No, yo no me he dado cuenta. Es que estaba tratando de ver si están correctas. Entonces, con la 3 tenemos dudas. Sí. Vamos a ver. No sé si es la 2 o la 3 la que tiene error. Okay, let's keep it in English, girls. Keep it in English. Okay. I think the number 4, because if the bird is germ, is not has germ. Yes, I think the number 2 is, ¿cómo se dice? Equivocado. How do you say, teacher? It's wrong. It's wrong. Because it's, for me, the sentence can be, our mission is to be provide. I think is a bees ausente. Are we finished? I'm not sure. You're not sure? No estamos seguros cuál es la cuarta oración incorrecta. Okay. All right, continue discussing it, but in English, because the idea is that we're trying to practice English. Okay. Okay, teacher. Are we finished, guys? Yes, miss. Yes? Yes, miss. Yes, yes. Okay, wonderful. All right, I'm gonna go check the other groups. Are you guys finished? I think. Almost. Okay. All right. Well, I'll give you about one more minute then. Thank you. Desde el uno. Hi. Hello. Are you guys finished? We finished. Yeah. Okay, wonderful. Okay. We're see each other like maybe in one more minute. Okay. No lo has sacado. Sí.
teacher. Vamos a regresar. Hi, okay. Are we finished? Finished, teacher. Yes, we're finished. Yeah, yes. Okay, wonderful. I'll see you in the main room in a moment. Okay, teacher. 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 Yes. En Spanish. En mi caso, quería comentarle algo. Bueno, en ese caso sería, bueno, de mi parte, pues, se me complica mucho hablar, por lo menos por ahorita, el inglés, estarlo hablando. Lo entiendo, pero lo entiendo muy poco. Entonces, yo siento que, a comparación de otros compañeros que he estado escuchando y observando, ellos tienen como un poco más avanzado el inglés. Lo hablan muy bien, porque sí lo hablan bien. Y yo me siento que no estoy al mismo nivel de ellos para como conversarlo. Para sí. Participar. Y participar, exacto. Entonces, y también al momento de que nos explica, bueno, algunas cosas sí las entiendo, otras cosas no. Y yo pensaba que sería como mitad y mitad, ¿verdad? Parte de español y parte de inglés, para comprenderlo un poco mejor. No sé si estaría equivocado o me tendría que pasar a otro módulo atrás para ir como al paso, ¿verdad? ¿Usted hizo algún examen de nivelación? Sí, yo lo hice, pero bueno, en el módulo 2, yo quedé en el módulo 2. Pero en ese módulo no, o sea, nos explicaron igual, ¿verdad? Parte inglés, parte español, y así como íbamos, paso a paso. Entonces, pero no es como que full inglés en esa parte. Sí, entonces, por eso nos dijeron que el principiante, pues, sería empezar desde cero. Eso fue lo que nos explicaron. Sí. Sí, en realidad, para empezar, sí, INSAPORT nos pide que las clases sean completamente en inglés. Ese es un requisito de INSAPORT. Y realmente tiene lógica. Si lo piensa, tiene lógica, porque si no hay forma de poder aprender un idioma si realmente estamos hablando otro. Entonces, va a ser imposible poder realmente llegar a comprenderlo. Es más, el cerebro no funciona así. El cerebro, si usted está metiéndole dos idiomas al mismo tiempo, se confunde. Ahí solamente, si usted es ya bilingüe, que llega usted a poder entender dos idiomas y ya ni siquiera le presta atención a cuál idioma, cuál es, si el idioma A o el idioma B. Pero si usted le está metiendo dos idiomas al mismo tiempo, el cerebro se confunde. ¿Y esto qué es? O sea, entonces nunca estamos realmente completamente en un idioma. Entonces, por eso es de que tenemos que hacer solo un idioma, un enfoque. Pero entonces, el enfoque va a ser inglés. Entonces, vamos a irnos directo al inglés. Entonces, si usted tiene alguna pregunta, para eso estamos. Si tiene preguntas, hágalas. Pero no se quede con la duda. Pero hágalas. O sea, tiene que, si hay algo que no ha entendido, debe preguntar. Entonces, no hay ningún problema. Yo le puedo responder cualquier pregunta que usted haga, pero tiene que hacerla. Pero entonces, y si no ha entendido, si yo le explico y aún así no la ha entendido, pues dígame. Y yo le voy a buscar otra forma de poder explicárselo. Si tengo que hacerlo con señas o con dibujitos, aunque no sea buen artista, pero se lo voy a hacer.
¿Ok? Pero sí tiene que preguntar, o sea, no se quede con solamente la duda, es decir, ay, no entendí, y ay, ni modo, me da pena preguntar. Ahí entonces ya no aprendimos. ¿Ok? Es mejor salir de esa duda, una vez preguntar, y ya, que estar siempre, toda la vida, ahí con esa misma duda. Porque de hecho, así es como se hacen las lagunas. Uno empieza con una laguna de una información y poco a poco se va haciendo más grande, hasta que tenemos un gran lago y ya no, entonces ya no podemos hacer nada porque ya dejamos pasar mucho tiempo y entonces ya no podemos comprender el idioma. ¿Verdad? Entonces, por eso es de que, especialmente ahorita, que estamos asentando esas bases del idioma, pregunte. Haga todas las preguntas que quiera. ¿Ok? Pero, sí, forcémonos. Forcémonos ahí a hablar. ¿Ok? Okay. Y les voy a tener paciencia. Pero eso sí, les voy a pedir también que me colaboren en haciendo dos cosas. Uno, que pregunten. Cuando hay alguna inquietud, pregunten. Y dos, que hagan el esfuerzo de comunicarse. Puede ser que no, en comunicarse en inglés, puede ser de que no sepa todas las palabras, pero ahí puede preguntar. Teacher, how do you say? Y dice la palabra en inglés. So, how do you say carreta in English? For example. Okay? Okay. Y como decía, si usted listó un examen de nivelación y todo, entonces usted está acá. Usted debe de estar acá. ¿Sí? Significa de que usted la consideran que está apta para estar en este nivel. Okay. Ahora solamente ponga un poquito más de su parte en el sentido de empujarse a hablar el idioma y ya va a ver que lo va a lograr. Ahora, si de veras no ha entendido nada de la clase, si de veras está como que, mire, yo de la clase solo el 10% entendí, ya ahí sí hay un problema. Pero si usted me está diciendo, yo estoy entendiendo, me cuesta, pero lo entiendo, eso es natural. Es natural. O sea, yo le aseguro que el 80% de las personas acá están igual que usted. Que no van a entender todo. Y no le estoy esperando que entiendan todo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. ¿Verdad? Entonces, si usted entendiera el 100% de lo que yo digo, significa que no necesita aprender inglés. ¿Ah? Porque ya lo sabe. ¿Sí? Pero todos acá estamos aprendiendo. Y me incluyo. Me incluyo porque uno siempre sigue aprendiendo. Siempre. ¿Ok, Raquel? Ok. Yo sé que usted puede. Como le digo, si en algún momento usted dice, mire, teacher, no entendí nada, no. Por gusto, no estoy entendiendo nada. Ahí sí ya podemos ver qué hacemos. Pero si usted le va entendiendo algunas cosas que otras y va haciendo preguntas y no entiende todo, pero entiende que es, qué sé yo, un 60%, 60, 70%, ahí vamos. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ok. ¿Marlo? Sí, teacher. Es lo mismo que Raquel, o sea, para que sepa, somos compañeros como de trabajo y estamos como en la misma incertidumbre. Ok. Sí, consideramos que el módulo anterior como que nos daba mix y mixa. O sea, sí razón, tiene que ser full English, speak English, pero sí, creo que es lo mismo que le explicó Raquel, lo mismo aplica para mi caso. Okay. Solamente. Sí, pero Marlon, usted... ¿siente que sí está entendiendo al menos un 60%? No un 60%,
Me considero 30%. Hay palabras que sí se las logro entender, la interpreto bien, pero hay cosas que sí como que me quedo como, no sé, así. Okay. Entonces, okay. Al menos ese es como mi... Ay, se me acaba de ir una palabra en inglés que se me acaba de escapar. Es como decir como mi recap, creo que es como... Sí, creo que así es. Okay. Es como lo que a mí me falta. Por lo menos lo que yo capto, lo que puedo captar. Ok, entonces hagamos una cosa, Marlon. Cuando lo entienda, me hace preguntas. Intentemos así, porque si me hace preguntas, o sea, se está dando la oportunidad a usted mismo de poder entender el restante. Pero si no hace ninguna pregunta, se va a quedar con ese 30%. Mientras que si usted hace preguntas, entonces tenemos chance de subir ese porcentaje. ¿Le parece si hacemos el intento? Sí. Ok, perfecto. Y como le digo, si en algún momento de pronto que a pesar de que hemos dado el 100% y aún así, entonces ya podemos ver qué hacemos, ¿verdad? Pero hagamos el intento. Yo siento que ustedes al principio les va a costar, esa semana les va a costar, ¿verdad? Porque cabal, como usted dice, no han estado acostumbrados a un 100% de inglés, pero el cerebro es muy impresionante. Y entre más lo educamos, más va a empezar a hacer, o sea, a registrar la información. ¿Ok? Así que no se subestime. ¿Ok? Okay. You're welcome. Bueno, vamos a regresar a la sala principal. ¿Ok? Ok. Thank you. You're welcome. What did happen? All right, welcome back, everybody. Okay, I think I have the majority of you here. ¿Ya regresamos la mayoría? No, todavía no. Okay, creo que hoy casi. Okay, very good. Okay, antes de poder continuar, first of all, I need your cameras on, everybody. Can you please turn your camera on, everybody? Okay, very good. Thank you. Okay, so before anything, I wanted to mention some things. The first thing that I wanted to mention, I'm going to change just for a moment. I'm going to be changing into Spanish, okay? So just for a short moment, I will be changing into Spanish so that we understand 100%, okay? Okay, just a moment. Okay. Okay. Bueno, para empezar, quería mencionarles algunas cosas. Cuando estaban entrando a los grupos, noté que muchos de ustedes están utilizando mucho el español. Okay.
Y realmente necesito que empecemos a hacer el cambio. Porque, como les mencionaba a algunos, es imposible aprender un idioma si estamos practicando otro. ¿Verdad? Entonces, no vamos a poder aprender inglés si estamos practicando español. Entonces, sé que es un reto y sé que tal vez no van a poder expresar todas las ideas en inglés, pero lo poco que sí pueden expresar, háganlo en inglés. ¿Ok? Entonces, tratemos de ver cómo hacemos para, como digo, no puede ser que no digamos todo las ideas que nosotros tengamos, pero si podemos, si algunas palabras, lo que sí sepamos, eso es lo que yo quiero que ustedes practiquen, ¿ok? Para que de esa forma ustedes vayan poco a poco entrenando su cerebro a que tienen que estar hablando inglés. Y la otra cosa, si su compañero empieza a hablar español, una manera muy fácil de corregir eso es hablándole en inglés. Ah, porque si el compañero empieza a hablar español y nosotros le seguimos la corriente, entonces ahí los dos vamos a seguir hablando español. Pero si nosotros, si notamos que el compañero está hablando en español y nosotros le contestamos en inglés, eso va a hacer que el compañero se recuerde, ah, sí, tengo que hablar en inglés. ¿Ok? Entonces, ayudémonos mutuamente, ¿verdad? Ahora, lo otro es de que si INSAPORP nos pide de que nuestras clases sean en inglés, entonces necesitamos tener una clase completamente en inglés. Sí, hay unas que otras palabras que puedo que podemos utilizar en español, pero no va a ser mitad y mitad, y mucho menos va a ser todo en español, toda la explicación en español, sino que va a ser la gran mayoría en inglés, y sé que una que otras palabras y todo necesitamos utilizar porque no sabemos cómo expresarlo bien, pero que la mayor parte sea en inglés, ¿ok? Nuevamente, rezamos lo mismo. Es un reto, pero es la única forma de poder realmente aprender el idioma. Póngase a pensar, por ejemplo, cuando las personas van a otro país. Cuando se van a mudar a otro país, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? Un país que no hablas el mismo idioma, por supuesto. ¿Qué pasa? Pues no tienen de otra. Tienen que aprender. O aprenden o no aprenden, ¿verdad? Entonces, porque no hay otra, no, la gente no le va a entender. Entonces, tienen, aunque sea poquito, pero lo poco que han aprendido, tienen que usarlo, ¿verdad? Y tienen que forzarse. ¿Y qué pasa con esta gente que se va a, no sé si ustedes han notado, quizás ustedes tienen amigos o familiares que se han ido a otro país? ¿Y qué pasa? ¿Qué notan ustedes después de unos cuantos meses? ¿Qué han notado ustedes? ¿No pueden hablar en español? ¿Cómo? Perdón, Mayra, no la escuché bien. He is or he is learned. Good, exactly. Ajá. ¿Qué han visto los demás? ¿Qué han visto cuando...? Dicho, en sus redes sociales o en cualquier otro lugar, ya ponen este estado en inglés, o algún comentario. Ok, muy bien. Excelente. Excelente. Entonces ya van cambiando su entorno, ¿verdad? Todo lo que está alrededor de ellos está en ese idioma y por lo tanto empiezan a cambiarlo.
Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros. Para poder entender inglés, no basta con esta clase. ¿Ok? No podemos esperar de que, porque estoy en clase 2 horas todos los días, de automáticamente ya voy a aprender inglés. Tengo que cambiar mi entorno. ¿Ok? ¿Y cómo voy a cambiar mi entorno? Cosas pequeñas. Cosas pequeñas, ¿cómo qué? ¿Qué podríamos hacer para cambiar nuestro entorno? Por ejemplo, usar el celular en inglés, por ejemplo, perdón. Sí, excelente, muy bien, Jorge. Eso es una muy buena idea. O también las películas, ya que tenemos facilidad de Netflix, ponerle las películas en inglés, por lo menos, aunque tal vez sí podemos entender un poquito, sí, sin subtítulos, ¿vale? Solo como para empezar como a familiarizar, y quizás también es como para entender la acción que ellos están haciendo en la película y ponerle lo que ellos están diciendo. Muy bien, excelente. No, así. Muy bien, también, o sea... Sí, Carlos. De videos en YouTube. Ajá. De la música preferida que solemos oír y en inglés. Okay. Practicarlo y saber que no. Muy Eso bien. Es lo que se puede hacer. Excelente, excelente. Entonces, correcto. O sea, si ustedes pueden poner, por ejemplo, una película en inglés y ponerle no subtítulos, ¿verdad? Porque subtítulos sería ponerlo en español, sino que poner lo que se llama en inglés closed captions, que son exactamente las palabras en inglés, mucho que mejor, porque así podemos estarlo escuchando y leerlo al mismo tiempo y ver, ah, ¿cómo se pronuncia esa palabra? ¿Verdad? Excelente. Sí se puede, ¿verdad? Ok, entonces... ya dimos algunas que otras ideas de cómo ustedes pueden cambiar su entorno al inglés. El punto es de que todo lo que está alrededor nuestro debe de ir en ese idioma. O sea, tratemos de que lo más que pueda sea algo que podamos cambiar nuestro entorno. Si ustedes, por ejemplo, pueden hacerlo en su casa. ¿Por qué no intentan poner como alrededor de su casa, poner como esos post-its con palabras en inglés? Puede ser incluso ponerle etiqueta a las palabras, a cada objeto, ¿verdad? En vez de poner, podemos poner, por ejemplo, tenemos una mesa ahí, pongámosle table. Ok, cosas así, sencillas. O si queremos hacerlo un poquito más elaborado, podemos poner frases alrededor de nuestra casa. Frases que sabemos que podemos utilizar todos los días. Una frase nueva. El punto es de que cambiemos nuestro entorno para que nos expongamos lo más posible al idioma inglés. Porque... al fin y al cabo, ¿verdad que ustedes están aprendiendo inglés no para practicarlo en clase? Okay, ese no es el objetivo. Mi objetivo para empezar a aprender inglés, no. Yo quiero aprender inglés porque quiero llegar a una clase y hablarlo con mis compañeros. No, ¿verdad? Eso no era lo que ustedes querían. ¿Para qué están aprendiendo inglés? En mi caso, se me presenta tal vez un viaje, por lo menos en mi trabajo igual, pues. Más que todo, como soy camarógrafo, entonces voy a lugares así donde hay turistas y toda esa cuestión. Entonces, ¿verdad? Ya por lo menos al saber preguntar y por lo menos expresarse, ya uno le sirve. Exacto. Pero, exacto. No, cosas así. Muy bien. Eso sirve. Muy bien, entonces usted lo necesita por el trabajo para poder comunicarse con los clientes, ¿ok? Muy bien, o los turistas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras razones? Porque todos tenemos diferentes razones. Cuénteme cuáles son sus razones personales.
No hay respuesta correcta o incorrecta. Así que aquí está abierto. Okay, sí, bueno, en mi caso es... proceda. Diana. En mi caso, pues, a mí me gusta mucho escuchar y entender la música, que me encanta en inglés, y pues tener nuevas oportunidades de trabajo también. Muy bien. Mejor ingreso. Excelente. Entonces, ver películas en inglés, y escuchar música en inglés y tener mejor. Mejores oportunidades de trabajo. Muy bien, excelente. Jorge, ¿usted quería decir algo? Sí, en mi caso es para, digamos, crecimiento profesional, laboral. Uh-huh. Y dentro de lo más personal también, por ejemplo, un sueño triviales, porque yo veo las películas siempre en inglés con subtítulos. Muy bien. No, pero el subtítulo es en español, ¿verdad? Entonces uh-huh. es prescindir de los subtítulos, por ejemplo, uh-huh. y a poder entender las películas en su idioma original o las series. Okay. Pero es principalmente para poder tener un mejor trabajo y darle un mejor futuro a mi familia, ¿verdad? Excelente. Okay, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Razones? ¿O es todo? No hay respuestas incorrectas, chicos. In my case, mm-hmm. I think the future, I think I have better job. Mm-hmm. Okay, professional reasons. Very good. Very good. Yes, only that, I think. Okay. ¿Alguna otra razón? ¿Nadie quiere viajar? Ah, sí. Yes, teacher. Yes. Trouble. Mm-hmm. Nadie tal vez piensa, quizás conozco a alguna persona que habla inglés. ¿Verdad? ¿Ya? O sea... Hay tantas razones. Cada uno sí. tiene sus razones, sus propias razones. A lo que quiero llegar, ¿por qué les pregunto eso? A lo que quiero llegar es, si tenemos claro cuál es la razón por qué empezamos, entonces empecemos, vayámonos por esa dirección. Si queremos, si la razón es porque queremos empezar a entender mejor las películas y la música, pues empecemos a hacer eso precisamente. Escuchemos música en inglés, veamos películas en inglés. Si nuestro objetivo es porque quiero progresar en mi trabajo, pues empecemos a utilizarlo en el trabajo con los compañeros que ya saben un poco inglés. No tienen que saber un bastante inglés para poder empezar a practicar. Cosas sencillas. Lo poquito que sepan, pero háganlo, díganlo. Ah, pero es que el compañero está en un nivel mucho más alto que mí, que yo, y pues me da pena. No, pues que mejor que esté en un nivel más alto que usted. Así usted va a aprender de esa persona. ¿Verdad? Entonces, el punto es eso. Si estamos aprendiendo el idioma por algo en particular, empecemos desde ya a utilizarlo. Cambiemos nuestro entorno. ¿Okay? Les voy a poner mi ejemplo. Cuando empecé ahí a aprender otro idioma, literalmente cambié mi entorno. Todo lo que yo, por ejemplo, lo que yo miraba en Netflix y todo, o cualquier cosa de entretenimiento, lo miraba en ese idioma.
aunque tal vez lo viera con subtítulos y todo, pero por lo menos estaba entrenando mi oído a ese idioma. Entonces, el cerebro es muy impresionante y empieza, al principio puede ser que no entendamos nada, pero después de algún tiempo, es como que, bueno, alguien me dijo una vez y me gustó mucho, eso dice, va a llegar un momento en que de repente, no vas a saber cuándo, pero de repente va a hacer clic, como que uno encendió la luz, ¿verdad? El interruptor ahí de la luz. Y ¡pum! Se prendió la luz y se encendió la habitación y uno dice, ¡ah! Lo entendí. Pero eso solamente se hace si uno sigue practicando, practicando, practicando. ¿Y cómo va a practicar? No necesariamente hablando, sino también escuchando. De una forma pasiva es escuchando. ¿Ok? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que forzar el cerebro. ¿Ok? Todos ustedes son jóvenes. Disculpen. Todos aquí, o sea, no hay nadie aquí que ya sea una persona mayor. Todos están muy jóvenes. Tienen su cerebro todavía muy, muy fresco. Tienen esa capacidad. Entonces, utilicémoslo. ¿Ok? Me ha agarrado un ataque. Solo dame un momentito, voy a ir a agarrar un poco de agua. Ya regreso. No worry, don't worry, miss. Ya regresé, chicos. Ok, entonces, como les decía, ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Yo sé que sí. Solo pongamos un poquito más de esfuerzo. Y le digo, no solo en la clase, sino que en todo nuestro entorno. Y van a ver cómo poco a poco van a ir mejorando. Eso no es de la noche a la mañana. ¿Ok? No esperen de que empiezo a hacer ese cambio y mañana automáticamente ya lo entendí todo. No. Eso es tener paciencia. Tengan paciencia consigo mismo. ¿Ok? Yo les voy a tener mucha paciencia, pero necesito también que ustedes tengan paciencia consigo mismo. ¿Ok? Yo sé que ustedes son capaces. Ahora, otra cosa, lo que sí les voy a mencionar es esto. Estoy consciente de que puede ser que en algunos casos, más que todo al principio del curso, algunos de ustedes estén teniendo dificultad para poder entenderme el 100%. Y es que lo que sucede es de que hay un detalle ahí que creo que no les he explicado por completo. Y es que el inglés es mi primer idioma. Entonces va a ser un poquito diferente para ustedes porque quizás en algunos casos ustedes no están muy acostumbrados a un acento
completamente nativo. Entonces, como decía al principio, y esto es algo que le digo, le sucede a todos, así que no se preocupen si les ha sucedido, pero al principio sí, el primer, digamos, más que todo sucede la primera semana de la clase, en que cuesta un poquito acostumbrarse a ese nuevo acento, pero ya después les prometo que se van a ir acostumbrando y después no van a tener problemas, ¿ok? Entonces, solo tenganse paciencia nomás, ¿ok? Como les voy a decir, yo tendré paciencia con ustedes. Y hablando de eso, si yo en algún momento estoy hablando muy rápido, porque pues cuando ustedes saben que cuando uno habla en su propio idioma, a veces tiende a hablar un poco más rápido de lo normal. Si voy muy rápido, díganme, teacher, can you repeat that? Or teacher, can you speak more slowly? Ok, y yo con gusto les ayudo. Ok. Vilma, ¿tenía alguna pregunta? Sí, teacher, no sé qué pasaba con la sala, pero hasta ahorita me he vuelto a reunir, no sé si pasó lista o no. Porque ahí estaba escribiendo yo en el grupo, porque solo me salía espere, desde un cuarto a las 9. Ah, ¿en serio? Entonces, y hasta ahorita que puse en el grupo, me han puesto en room 2, hasta ahorita se volvió a unir mi enlace, porque no, yo estuve preguntando, desde que empezó a dar espere, eran las 8:42, y volví a preguntar a las 9:20, y ahora me dicen de que ya estaban reunidos. Entonces ahí se cambió y ahora decía room 2 y ya me agregaron otra vez. No sé si había lista o no, porque yo he estado desde cuando usted ingresó, le decía que tenía que ir al room 2. No, yo estaba en la clase normal y se pusieron a hacer los diálogos. Uh-huh. Y de ahí para allá ya no, hasta ahorita que me han vuelto a poner room 2, que ya apareció otra vez en la clase. No sé si ya pasó lista o no, porque no estaba, ¿verdad? No, solamente pasé lista al principio de la clase y lo voy a pasar al final. Así que no se preocupe por eso. Porque usted estuvo al principio, ¿verdad? Sí, desde el principio. Ah, pues sí, no se preocupe. Okay. ¿Alguna otra pregunta o inquietud que tengan que quieran expresar? ¿No? Ok. Bueno, tomé este tiempo para poder hablar de esto porque sentí que era importante. Sé que, como le digo, sé que es un reto, lo entiendo perfectamente. Y no se espera de ustedes de que lo hablen un 100% o lo entiendan un 100%. Lo único que se espera de ustedes es de que pongan un 100%. ¿Ok? Así que, si necesitan que se les repita algo, que se les explique otra vez, no hay problema. ¿Ok? Aquí estamos. De hecho, no sé si ustedes han notado que en INSAFORP no nos llamamos maestros ni profesores. ¿Saben ustedes cómo se le dice a aquella persona que está dando la clase? ¿Han notado ustedes? ¿No? ¿Nadie ha notado? ¿No? Okay. Bueno. Les digo, si ustedes notan